Señoras y señores diputados, como señalé el otro día, la urgencia de conformar un gobierno viene determinada porque las circunstancias, en especial los plazos, nos imponen un precio altísimo si no somos capaces de actuar responsablemente. La urgencia nos la marcan unos compromisos inaplazables que nos conciernen a todos, no solo al Partido Popular, y que reclaman respuestas coherentes de todos, no solo del Partido Popular. Todos tenemos la obligación de evitar que España, por desavenencias y empecinamientos parlamentarios que a nadie le importan, pague los platos rotos. Los españoles no le reconocen a ningún miembro de esta Cámara, a ninguno, el derecho a considerar que no es cosa suya nada que les afecte a ellos. Pues bien, señorías, rechazar el acuerdo y forzar unas nuevas elecciones equivalen en las actuales circunstancias a confesar frívolamente que a uno le trae sin cuidado que España pueda contar con nuevos presupuestos o deba prorrogar los actuales, que le da igual que España conserve su crédito o pague por perderlo, que no es cosa suya si los parados ven cómo se alejan y se encogen sus posibilidades de encontrar empleo, en fin, que no le preocupa que los pensionistas puedan o no actualizar su pensión. Como no creo que nadie se atreva a sostener tal cosa, confío en que podamos reflexionar todos sobre las consecuencias de nuestras decisiones, porque son consecuencias que al parecer nadie desea, pero que ocurrirán inexorablemente, señorías, si persiste este bloqueo. Y no las resolverán unas nuevas elecciones, las terceras en un año, porque además llegarán tarde. Las urnas del próximo diciembre no podrán reparar la carencia de presupuestos, ni los incumplimientos con Europa, ni la financiación de las comunidades autónomas, ni el daño a nuestras perspectivas de crecimiento y de empleo. Señoras y señores diputados, el no gobierno tiene coste. Pasará una alta factura y tendremos que pagarla entre todos los españoles.